Yo quiero ser alcalde de una ciudad como Sevilla que tenga muy clara que sus prioridades tienen que ser las de aquellos que peor lo están pasando. Y en este barrio, en el Polígono Norte, hay gente que necesita mucha ayuda, que necesita empleo, que necesita oportunidades, que necesita resolver problemas graves que tiene de vivienda y que necesita sobre todo que cuando haya una familia que no tenga recursos económicos para mantener una vida digna, su ayuntamiento esté pendiente, por ejemplo, de que no le corten la luz, de que no le corten el agua, los suministros básicos, esa pobreza energética que ha llenado a muchas familias de pena, de desilusión y de falta de esperanza. Este gobierno municipal y un ayuntamiento como Sevilla tiene que saber con sus servicios sociales qué familias tienen esos problemas y atenderlos. Vamos a desarrollar convocatorias públicas en donde todo aquel que tenga y acredite una situación económica en la que no puede permitirse esos suministros básicos, tenga a su ayuntamiento para que responda, para que dé la cara y para que en definitiva le asegure esa situación de mantenimiento y de supervivencia básico. Para que todo nuestro trabajo sea intentar volver a recuperar la actividad económica y el empleo en la ciudad y que esa familia salga adelante ya con un empleo digno y con unas oportunidades propias. Ese es el objetivo y esa es la prioridad. Las personas y aquellos barrios con más necesidades y aquellas familias con más necesidades. Ese es el objetivo de los socialistas que quiero subrayar y os diré todos y cada uno de los días. Podremos hablar de todo, hablaremos de muchas propuestas, pero yo sobre todo quiero, por eso anoche empezamos donde empezamos, en el tiro de línea, barrios humildes de clase trabajadora y hoy en el Polígono Norte, en donde hay muchas personas de verdad en riesgo evidente de exclusión social, desesperados por su situación de falta de oportunidades, de empleo y necesidades básicas, que sepan que van a tener un ayuntamiento y un gobierno municipal muy diferente al que han tenido estos 4 años, de espaldas a esta realidad.